Saludos familia, espero que se encuentren bien. Bienvenidos al canal. Aquí voy a remover el acrílico de color vino. Me gustó cómo quedaron, de verdad. El resultado fue un acrílico. Tuve que hacer una mezclita ahí con un acrílico rosa y echarle acrílico violeta. No es el color como tal que ella esperaba, o sea, digo, que ella me trajo en la foto, pero porque era un color, no sé ni explicarlo, pero es como si fuera un violeta tirando a rosa. Anyway, era un color un poquito medio raro, difícil de hacer, pero pues más o menos el que hice pues le gustó. Acuérdense, pues me traen una foto, no me va a quedar exactamente que la foto, pero se hace el intento, ¿verdad? De más o menos asemejar el color, asemejar el diseño, hacer lo más posible. Yo pues sabe que les muestro mi manera de cómo yo trabajo, así que manos a la obra. Ya una vez removí, como van a hacer en color entero, pues coloqué la capita de acrílico, ¿verdad? Como cristal más o menos. Este es un blanco que yo agarré el consejo de muchas de ustedes, que el blanco tiza, que es el blanco fuerte fuerte que usamos mayormente para el 3D, pues lo que hacemos es que le echamos acrílico cristal y lo hacemos un poquito más claro, más lechoso, más un poco más claro el blanco, que no quede tiza, tiza, tiza. Y a la verdad pues es un poco mejor el manejarlo. Así que como es algo sencillo, pues no voy a quedarme hasta el final hablándoles. De verdad que se explica solo. Saben pues que el acrílico, si se pega a la cutícula, rapidito, rapidito limpiamos. Lo que hago es sellando alrededor de cutícula, llevando el acrílico cerca sin hacer contacto. Si hicieras contacto, no hay ningún problema, no te desesperes, no te rochees, no te fugilatees, ¿sabes? Simplemente limpia la brocha bien, humedécelo en monómero y limpia. Pásalo alrededor de la cutícula, de la carne, todo. Y este es el color que yo les comenté, ¿verdad? Que es el que yo realicé con rosa y echándole acrílico violeta, morado. Y nada, familia, de verdad que muy agradecida. Espero que te guste el video, lo compartas. Me dejes tu comentario, tu dedito arriba de me gusta, y será hasta un próximo diseño. Ya prontito, rapidito, uno detrás de otro. Así que Dios te bendiga, corazón. Bye, bye.